¡Hola amigos! Mi nombre es Samuel Espinosa y sean bienvenidos a un nuevo video. Pues lo primero que se han de preguntar es ¿por qué tengo esto aquí en mi frente? Y si se lo preguntan, pues me pueden ir a seguir en TikTok, ahí pues encontrarán la respuesta. Lo que haremos hoy es 100 preguntas en 5 minutos. Básicamente son 100 preguntas en 5 minutos. Tengo que responder, obviamente este es un reto. Espero lograrlo, la verdad, no sé si lo lograré, pero pues me pueden dejar su lindo like desde ahorita para que yo pues ya tenga motivación, aunque ahorita no estoy viendo, ¿verdad? Pero pues yo sé que ahí están sus likes. Más bien, amigos, para que conozcan un poco más de mí y yo de ustedes, de qué preguntas tienen y yo se las responda. O sea, esto también es como un preguntas y respuestas, ¿saben? Sin más que decir, vamos a las 100 preguntas en 5 minutos. Ok, 1, 2, 3. ¿Pasatiempo favorito? Hacer videos para ustedes. ¿Crees en amor a primera vista? Sí. ¿Comida favorita? Espagueti. ¿Estación favorita del año? Invierno. ¿Campo o ciudad? Campo. ¿Comida favorita rápida? Comida china. ¿Te gustaría tener un superpoder? Sí. ¿Viajarías al futuro o al pasado? Al futuro. ¿El secreto más grande que tienes? Si se los digo, no sería secreto. Siguiente. ¿Perros o gatos? Perros. Si tuviera mucho dinero, ¿lo ahorrarías o lo gastarías? Lo ahorraría. ¿Tocas algún instrumento? No. ¿Te casarías? Sí. ¿Bailarías o cantarías? Cantaría. ¿Playa o bosque? Bosque. ¿Te has besado con alguien al mismo tiempo que estás teniendo sexo? No. ¿Te has besado con más de una persona al mismo día? No. ¿Lo que más te gusta de tu cuerpo? Mis manos. ¿Cuál superpoder tendrías? Volar. ¿Harías algo ridículo en la calle? Sí, ¿por qué no? ¿Qué es lo que más te gustaría? ¿Qué es lo más que te gusta de una persona? Sus ojos. ¿Quieres casarte? Ahorita no, pero sí en un futuro. ¿Haces algún deporte? Sí. Descríbete con una sola palabra. Cool. ¿A qué edad perdiste la virginidad? Siguiente pregunta. ¿Cuántos hijos quieres tener? 2. ¿Bebida favorita? ¿De qué? Bebida. ¿Bebida favorita? Melón. ¿Qué es lo que más te gusta o apasiona? Hacer videos. ¿Comida favorita? El espagueti. ¿Quién es tu ejemplo a seguir? Yo mismo. ¿Sueño frustrado? Ni uno. ¿Género musical favorito? Me gusta el reggaetón, el trap y el pop. ¿Qué país quieres visitar? Pues son varios, así que... Siguiente pregunta. ¿Mayor temor? No tengo. ¿Crees en Dios? Sí. ¿Actor, actriz favorito? Son un montón, así que... ¿Película romántica o de terror? Las dos cosas. ¿Te gusta alguien? Sí. ¿Amas tu vida? Sí. ¿Crush favorito? Siguiente pregunta. ¿Estudias? Sí. ¿Gusto culposo? Siguiente. ¿Color favorito? El azul. ¿Has puesto el cuerno? No. ¿Cambiarías tu pasado? No. ¿Playa o alberca? Las dos cosas. ¿Cambiarías tu look? Sí, ¿por qué no? ¿Te irías a vivir a otro país? Sí. ¿Te has enamorado? Sí. ¿Te has enojado fácilmente? Sí. ¿Eres rencoroso? No. ¿Qué te da más miedo, aliens o fantasmas? Fantasmas. ¿Has mandado nubes? No. ¿Tendrías una relación abierta? No. ¿Crees en Dios? Sí. ¿Besaría a tu ex de un amigo? No. ¿Sería vengado o vegetariano? Vegetariano. ¿Te harías alguna operación? Sí. ¿Eres celoso? Poquito. ¿Tienes una fobia? No. Siguiente. ¿Te han dejado en la friendzone? No. ¿Te han considerado atractivo? Sí. ¿Cambiarías el color de tus ojos? Sí. ¿Serie favorita? Elite. ¿Te aventarías de paracaídas? Obvio que sí. ¿Tatuajes? ¿Sí o no? ¿Y dónde? No tengo. ¿Te gustaría ser famoso? Sí. ¿Crees en la suerte? Sí. ¿Te arrepientes de algo? No. ¿Mayor inseguridad? Ni una. ¿Mayor lección de la vida?
Sigue. ¿Qué te hace llorar? Nada. ¿Flor favorita? ¿Qué? ¿Flor favorita? Rosas. ¿Qué consideras raro de ti? Nada. ¿Olor favorito? Azul. ¿Facebook o Twitter? Facebook. ¿Qué es lo que más te irrita? Nada. ¿Cuál es el libro que marcó tu vida? Ni uno hasta ahorita. ¿Le temes a la muerte? Siempre. ¿Postre favorito? Siguiente. ¿Qué comprarías con $1,000,000? Muchos autos. Siguiente. ¿Comida favorita? Espagueti. ¿Cambiarías algo de tu vida? No. ¿Cuál fue tu última mentira? Siguiente. ¿Qué es lo más loco que has hecho? Siguiente. ¿Te arrepientes de algo? No. ¿Cambiaréis algo de tu físico? No. Sigue. ¿Qué le dirías a tu yo de hace 10 años? Que se esfuerce mucho. ¿Perdonarías una infidelidad? No. ¿Eres supersticioso? No. ¡No! ¿Cuántas preguntas me quedan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. No cumplimos el reto por 9 preguntas. Solo 9 preguntas, amigos. La neta, hice mi esfuerzo, al menos no fueron tantas. Ni modo, las demás preguntas se quedan en el olvido. Si quieren saber esas 9 preguntas más, quiero que me sigan en todas mis redes que estarán apareciendo aquí ahora mismo. Yo se los estaré comunicando en esas redes, más en Instagram, así que síganme en Instagram. Y tampoco no se les olvide seguirme en TikTok para que sepan por qué esta mancha en mi frente. Y bueno amigos, esto ha sido todo por hoy. No olviden suscribirse, darle like a este video si les gustó y si quieren más. Recuerden dejar su comentario de otras ideas o otros retos que quieren que haga abajo en los comentarios. Siento decirles que llegamos al final de este video. Muchas gracias por los 362 suscriptores que somos ya. Realmente tengo que agradecerles mucho. Y llegando a los 500, le tengo un especial a todos ustedes. Pero por eso ayúdenme a llegar a los 500. Y pues no se diga más. Hasta aquí llegó el video. Nos vemos. Hasta luego.